Hello, hello. Good evening, guys. Good evening, everybody. Hello. Hello. Hello, how was your day, Candy? Hello, Miss. ¿Cómo estuvo su día, Candy? Cansado, estoy día cansadísimo. Tighter, right? Ya, a little bit tighter. Ya es tiempo de vacaciones, dice. Time for vacation. Yes, I know, y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Necesitamos cuerpo, no, ya voy todo diciendo, hoy es viernes, no, hoy es jueves todavía. Todavía falta un día más. Sí, ay, no. Todos deseando ya la semana de vacación. Pero ni modo, todavía falta que trabajar mañana. Así es, ni modo, hay que hacer el mejor esfuerzo, ¿verdad? Ya, igual ya casi salimos, ¿ok? Ay, hay que aguantarse sí. Un día más, dice. Demasiado. Un día más. Mire, quiero hacerle una pregunta. Dígame, Candy. En el caso de los días miércoles, a mí se me hace bien difícil entrar cabalito, digamos, a las 8. Ajá. ¿Hay algún problema? Porque es que yo todavía estoy estudiando igual, ¿verdad? Tengo clases martes, miércoles y día jueves. Okay. Entonces, pero martes y jueves se me hace, digamos, normal porque termino a las 8 en punto, puedo nomás terminar. Pero el día miércoles sí, termino 8 y cuarto, 8 y 20. Pues solamente decirle que si le podrían notificar a Jefferson, que está en el grupo de WhatsApp, para que ellos estén sabedores de el horario que usted tiene, ¿verdad? Y ellos, pues, me comuniquen a mí. Como les digo, yo no estoy autorizada para dar permiso, sino que eso es directamente con administración. Con ellos. Ajá. Okay. Entonces, en el WhatsApp, busque a Jefferson. Okay. Sale ahí con el informe de inglés corporativo.
Y usted le hace el comentario, ¿verdad? Y le explica la situación y ellos pues van a tomar cartas en el asunto y no creo que se lo nieguen. Sí, porque de hecho a veces pues son días que, bueno, es que es la materia más pesada también porque es aritmética y difícil a veces podernos desconectar a la propia hora. Sí, así Pero sin es. embargo hay días que sí nos dan el tiempo de podernos desconectar un poco antes, si no hay mucho, pero ahorita estamos bastante atrasados en eso. Entonces, al menos este mes parece ser que el mes de abril que viene sí vamos a estar pesados con eso porque tenemos posiciones y todo y hay que estar presentes. Entonces, por eso le hacía la pregunta. Pero igual me voy Entiendo. a comunicar con él para ver qué es lo que me dice. Sí, Thank comuníquese con ellos y ellos pues van a tomar las medidas, ¿verdad? Como son, you. aunque no creo que eso se lo niegue, la verdad. Ok. Hello, Thank everybody. It was your day today. Good evening, everybody. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Ah, cuente. Evening, teacher. Estuvo happy, excellent, so, more or less. Excelente. Excellent. I'm glad to hear that. Eso me gusta, ok. Thumbs up. Like. Ok. Who else? ¿Quién más tuvo un día bueno, excelente, good, better, right? Excellent, exciting significa emocionante, right? Todas esas cosas, todos esos adjetivos. A ver. ¿Ya tuvo un día excelente, un día bueno, un día más o menos, un día feliz, un Y un día día más o relax? menos, ¿cómo se dice? ¿Soso o more or less? Soso. Soso. Ajá, Katherine. Soso. Morales. More or less too, ok. Who else? ¿Quién más? Good evening, teacher. Good evening, Rachel. How was your day? Good. Good. Ah, okay. I'm glad to hear that. So, too, right? Qué bueno escuchar eso también, ¿verdad? Que usted tuvo un día excelente y feliz, ¿verdad? Muy bien. Amanda, how was your day? Hello. Hello, everybody. Hi. ¿Cómo estuvo su día? How was your day? Pues bien, gracias a Dios. Good, right? Thanks, girl. Ok, excelente, me gusta. Me gusta que la mayoría pues ha tenido un día excelente y los que han tenido un día más o menos, pues esperemos que el día de mañana sea mucho mejor. Yo creo que mañana sí van a estar felices la mayoría. Mañana es viernes y todos lo sabemos. Y mañana salimos de vacaciones algunos. No todos, Mañana pagan. algunos. Pero la mayoría sale mañana, ¿ok? Así que be happy, no worries, be happy, dice la canción. Ok, bueno, chicos, pues bienvenidos una vez más a una sesión de inglés para el trabajo, chicos. El día de ahora tenemos dos temas nuevos, ¿verdad? Y vamos a pues hacer una media review acerca de lo que estuvimos viendo ya, solamente mencionarlo así en brief, ¿verdad? Para que nos recordemos de qué es lo que estuvimos viendo. Una pregunta, ¿vieron los videos que les mandé? Un poco. No. Y vi uno de ellos. Ah, ok. Vale. ¿Vio el primero o el segundo? El primero. El que hablaba de en afirmativo, negativo, pregunta. Ah, entonces usted vio el último que mandé. Ese era más completo. El primero solamente era de una chica, ¿verdad? Y el segundo era de un chico. Ajá, ya pues ese tipo. Ah, ok, perfecto, me gusta. Entonces eso nos va a servir, me gusta que están pendientes, eso nos va a servir como una retroalimentación para aclarar cualquier duda pues que haya quedado en la sesión, ¿verdad? Y que no se haya podido solventar. Y les va a ayudar más que todo para la realización de las tareas. La mayoría hizo la tarea número 3, chicos. Sí, todas las hice. Ok, eso me gusta. Good evening, Italina, what's your day? ¿Cómo estuvo su día? Excelente. Ok, vaya. Miren, chicos. What time is it? ¿Qué horas son? 8:04. It's 4 minutes past eight. Okay, so I guess almost everybody is connected, already connected. So that means we are going to pass the list, okay? Because
we tend to forget it in some occasions. So that means we are going to pass it in right now. And then we're going to pass it in again for the ones that are going to connect later, right? Okay. Vaya, denme unos segunditos, vamos a pasar la lista antes que se me olvide, chicos, y pues la mayoría está conectada ahorita, esperando que los demás puedan integrar unos minutitos más tarde y quedan para la segunda tanda, ¿ok? Vaya, denme unos minutitos, voy a abrir la lista y nada más recordarles siempre, ¿verdad? Al oír su nombre, usted tiene que decir present or I'm here, ¿ok? Ok, today it's Thursday 30, right? 2023. So let's start. Álvaro Ernesto Rodríguez Ochoa. Álvaro. Thank you, Álvaro. Ana Raquel Campos Ayala. Present, teacher. Thank you. Candy Marisela Cisneros de Escobar. Present. Thank you, Candy. César Alexander Alas Portillo. Present, teacher. Thank you. Dani Anthony Sigüenza Ventura. Dani. No yet. Okay, maybe later, right? Daniel Alexander Villavicencio Enríquez. No, no yet. Okay. Denise Scarlett Montano de Martínez. Thank you, Scarlett. Giovanni Enrique García Cortés. Present, teacher. Thank you, Giovanni. Vamos a ver. Ictalina Castro. Oh, no, no se puede. Bueno, se puede enviar. Ictalina. Ernesto. Present, teacher. Okay, thank you. Ernesto Salvador Mejía Mundo. Present, teacher. Thank you. Vamos a ver. Okay. Jared Salvador Palma Arteaga. Jared, are you there? No, maybe later, right? Jorge Armando Vázquez Guevara. Present, teacher. Thank you, George. José Abel Molina Argueta. José Abel. Maybe later. Josué Adiel Onofre Durán. Present, teacher. Thank you. Carla Roxana Landaverde Mengíbar. Carla. Okay, maybe later. Catherine Stephanie Escolero Orellana. Present, teacher. Thank you. Ligia Magali Vázquez Martínez. Present, teacher. Thank you, Magali. Luis Eduardo Reyes. Luis Eduardo Reyes, no, okay. Luis Rafael Beltrán Rogel. Present, teacher. Okay, thank you. Marvin Alexander López Carranza. Present, teacher. Okay, thank you, Marvin. René Francisco Mendoza Cárcamo. Present, teacher. Thank you. Roland Cruz Cañas. Present, teacher. Okay, thank you, Roland. Rosa Isela López de Hernández. Rosa Isela, no. Jancy Lisette Alemán Rubio. Present, teacher. Thank you, Jancy. And that's it. Vaya, ¿quién no mencioné? Yo. Amanda. ¿No? ¿Cómo? Amanda. Amanda. Amanda, ok. Amanda de La Paz Araujo Torres. Ay, sí, pero ya le puse la asistencia, Amanda. Ah, bueno, gracias. No worry. Ajá. Bien. Yo acabo de unirme, pero no sé si me mencionó. Ajá. Nombre, please. Daniel Alexander Villavicencio. Sí, ya lo había mencionado. Buenas noches. Good evening. Yo también, teacher. Ahorita llegando a la casa. Nombre, Carla, please. Ana Landaverde. Ah, ok, Carla, sí, Carla, Carla, sí. Carla, vamos a ver, Carlita. Me voy uniendo a la clase. Thank you, ok. Gracias. Vaya, ¿quién más? Who else? Who else? Pero pues. ¿Quién más se va uniendo ahorita, chicos? Nobody else? ¿Nadie más? Ok, perfecto. Bueno, vamos
a empezar el día de ahora con un nuevo tema, chicos. Espero que no hayan tenido problemas con la tarea. Solo una chica creo que tuvo problemas con la tarea, pero lo resolvimos, ¿verdad? De ahí nada más tuvo problemas. En cuanto a los puntos, los apóstrofes, ¿no? ¿Nobody? Ok, pero. Thank you. Vaya, el día de ayer estuvimos viendo así en brief, ¿verdad? Estuvimos viendo acerca de los, como una review, ¿verdad? Acerca de los articles, estuvimos viendo acerca de los de las questions, estuvimos viendo acerca de la affirmative and negative statements, right? And also the short and long answers, right? We were making a practice, estuvimos haciendo una práctica y estuvimos haciendo un poco lo del manual. Bueno, ayer fue el día de práctica, hoy es un tema nuevo, chicos. Y les cuento que para el día de hoy tenemos este otro tema, que es el siguiente. Solo déjenme compartir un ratito. Vamos a ver. ¿Pueden ver esta parte de acá, chicos? Sí. Ok, perfecto. Yes. Today is March Thursday 30, 2023, right? And as a warm-up, we have a spelling games, okay? What is a spelling games? A spelling games means deletrear, un juego de deletreo, okay? A ver, ¿quién se sabe el ABC in English? A. Ajá, A. B. E. Okay. Les cuento que ese día vamos a hacer una media review del ABC, okay? This is the ABC. Y acá tenemos la parte de cómo se pronuncia cada una de las letras, ¿verdad? ABC. Por si usted no sabe cómo es la pronunciación de las letritas aún, pues acá está. Si gustan, pueden tomar captura y la pueden enviar al grupo para que les quede como refuerzo, como recordatorio. Un chico o una chica que nos ayude a tomar la captura y la manda al grupo de WhatsApp, please. Vaya, entonces, vamos, chicos. Vamos a recordar un poco la ABC. Es A, B, ok, let's repeat. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, O, P, Q, R, S, T, D, U, V, W, X, Y, Z. La Z se pronuncia como que está vibrando, ¿verdad? Usted puede sentir the vibration between the teeth. Puede sentir la vibración entre los dientes. Z. Z. Como una abeja. Z. Como el zumbido de una abeja. Z. Ok, perfect. So what we're going to do. Esto es lo que vamos a ocupar para el spelling games que tenemos el día de ahora. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de deletrear nuestro nombre lo más rápido posible. Por ejemplo, mi nombre es Roxana, ¿ok? R-O-X-A-N-A, ¿ok? That's my name, ¿ok? So it's your turn. You have to write your name and write between parentheses what is the pronunciation of each letter that belongs to your name, right? And then try to spell it in an order. In a fast way, okay? It's clear? I'm going to give you 5 minutes to do that, okay? Try to practice, okay? Vaya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de deletrear nuestro nombre lo más rápido posible. Si usted gusta, puede anotar en su cuadernito las letras y la pronunciación entre paréntesis de cada una de las letras para que usted se pueda guiar, ¿okay? Y luego vamos a hacer la dinámica. Les voy a dar 5 minutitos para que hagan eso y luego, bueno, 3.
tres. Y luego pues vamos a empezar. ¿Te parece? Dame la tarea. ¿Ok? So, let's start, guys. Maggie, ¿ok? Magali, dígame. Este, ¿cómo se pronuncia la G? La G. 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 Si gusta, lo puede escribir como usted lo escucha. Eso porque son símbolos. ¿Ok? En inglés. Pero usted le puede poner entre paréntesis G. Y la E es I, vean. I, yes. Ese es I. Gracias. Ok, you're welcome. Who else? Vamos a poner esto para acá. Hello, teacher. Hello. Dijo que hay que deletrear el nombre. Ajá. ¿Puedo ahorita? Están diciendo tres. Ah, ¿me ahorita les he dado tres minutitos para que puedan escribir la pronunciación de cada letra. Este. Ah, ok. Y luego, pues, vamos a empezar con la práctica. Así que practiquen un ratito. Y la letra O, ¿cómo se dice? La O. Se dice O. 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 X. X. Ajá, exacto. X. Como el X, right? La R, ¿cómo se pronuncia la R? Se pronuncia R. R. Okay. Teacher. Yeah. Tell me. Solo el primer nombre sería, ¿verdad? Yes, just the first name, and then we are going to continue just to make the activity. Okay. ¿Están listos? Are you ready? Yes, podría comenzar. Ok, perfecto. Vamos a dejar de compartir pantalla un ratito y vamos a empezar con la actividad para tener una mejor, un mejor panorama de los demás y que puedan participar también. Hi, teacher, voy uniéndome a la reunión. Ok, perfecto, Daniel. Right. Ok, so, para los demás, por favor, nada más pedirles si podemos conectar la cámara para la actividad. Necesito tener una mejor, un mejor panorama de quiénes están ahí, por ahí. Excelente, Álvaro. Excelente, Josué. Aquí estoy. Excelente, Luis. Carla, excelente. Yancy, Ernesto, Daniel. Wow, hoy sí estamos completos. Ok, perfecto. Vamos a ver. Lo voy a hacer al azar. Voy a elegir a uno y después el otro va a ir eligiendo. ¿Ok? So, let's start. Ok, Ernest, you are the first one. Spell your name, your first name. I can hear you, Ernest. I hear me. Solo que está oscuro porque voy en la calle. Ok, no worries. No worries, Rita. I understand that. Ok, no worries. Okay. Ernest, it's your turn. Try to spell your name. Are you ready? ¿Está listo? ¿Se siente listo? No. Si no, pasamos con alguien más, Ernest, en lo que usted se está preparando. Me. ¿Cómo? Tiene que activar el micrófono. Ok, gracias. My name is E-R-N-E-S-T-O. Ok, perfect. Excellent. Choose another partner, please. Vean los que están más distraídos, Ernest, please. René. René, ok. René, where are you, René? Spell your name, please.
Okay, it's R-E-N-E, right? Okay, perfect. Remember that, okay. La S se pronuncia como E, okay? So, good. René, please, choose another one, please. Alguien que esté distraído, René. Take a look to the screen. Giovanni. Giovanni, okay, Giovanni. Are you sleeping, Giovanni? Wake up. Okay, spell your name. Siempre. G-I-O-U-A-N-N-I. Okay, G-I-O-V-A-N-N-I, right? Ajá, la B es U o... Es o... V. V. Ah, ok. W es la W, es esta. Ah. Ok, perfect. Thank you. Choose another one. Amanda. Alguien que esté distraído, please. Take a look. Amanda. Amanda. Okay, Amanda. It's your turn. Amanda, wake up. Amanda, you're sleeping. Okay, do it. Hello. Hello, everybody. My name is A-M-A-N-D-A. Okay, perfect, Amanda. Choose another one. Alguien que esté distraído, please. A ver... Roland. Roland, ok, Roland. Roland, ya te vieron, Roland. No te escondas, Roland. Say your name, spell your name. My name is R-O-L-A-N-D. Ok, perfect. Choose another one, please. Aquí me sale en mi cámara, lo voy a poner a Candy. Candy, ok, Candy. You're the lucky one. Ok, do it. Spell your name, please. Ok, my name is C-A-N-D-Y. Ok, excellent. Choose another one, please. I can hear you, Candy. Marvin. Marvin, what are you, Marvin? Marvin, ah, okay. Marvin Lopez, okay. Mm-hmm. Marvin, it's your turn. Okay, spell your name. Mm-hmm. Right. Hi, everyone. Hi. My name is Marvin. Okay. M-I-R-V-I-N. Excellent, Marvin. Choose another partner, please. Escoja otro, Marvin. Otro compañerito. Magali. Magali, pero Magali ya... Magali, ¿no nos has pasado tú, Magali? Ok, perfect, Magali, do it. My name is M-A-G-A-L-I. Excellent. Choose another one, please. I think it's distraído, please. Carla. Carla, pero... Ok, Carla. Carla, where are you? Carla. Hello. Hello, everybody. My name is K-A-R-L-A. Okay, excellent. Choose another partner, please. Carla, elige otro compañerito. Choose another partner, please. Ahorita. George. Okay, George. Where are you, George? Okay, George Vasquez. Okay, excellent, George. My name is G-E-O-R-D-E. Hello. Ajá, no te escuché, George. ¿Es George o okay. Is it the other, okay. Another name? George, George. Ah, okay. G-E-O-R-D-E. G-E, ok, excellent. Choose another partner, please. Alguien que se esté ahí apagando un poquito. César. César, ok, César. Tell us your name. Spell your name, please. Hello, my name is C-A-S-A-R.
Okay, perfect, excellent. Do it. Another partner, please. Falta Álvaro, Scarlett, José. Daniel, Jancy, Josué, Adiel, Luis. Ahí tiene para escoger, César. A Josué. Josué, Adiel, right? Okay, Josué, Adiel. Spell your name, please. My name is Joshua. Okay. J-O-S-U-A. Okay, excellent, Josué. Choose another partner, please. Jancy. Jancy Alemán. Okay, Jancy, it's your turn. Spell your name. My name is Y-A-M-C-I. Okay, perfect. Excellent. Choose another partner, please. Lo dijo rápido, Jancy. Congratulations. Ay, quiero ver a quién. Ay, no sé quiénes faltan. Álvaro, Luis, Maggie, falta Scarlett. Ita también. Falta Italina también, perdón. Ajá. Maggie, ya pasó. Magali, o sea, Magali ya pasó, sí. ¿Quién más dijo? Italina, Álvaro, Scarlett. Scarlett. Luis. Ok, no, Scarlett. Scarlett. Okay. You are the lucky one. Spell your name, please. Okay. My name is C-A-R-L-E-T-E. Okay, it is C-A-R-L-E-T-H, right? Okay, choose another partner, please. No, double T. Uh-huh. Okay, double T. Okay, excellent. Álvaro? Álvaro, ok, Álvaro, wake up. Álvaro está impaciente esperando su turno. Good night. My name is A L B A R O. Ok, excelente, Álvaro. Choose another one, please. ¿Quién falta? Falta Italina y Luis. Luis. Luis, okay, Luis, it's your turn. Yo sé que estabas esperando desde hace rato tu turno y estás impaciente, okay, do it. Hello, my name is Ken. Okay, excellent. Choose a Italina. Me, okay. Yes. I-C-T-A-L. I-L-A. Excelente, así es. Muy bien, excelente, chicos. ¿Para quién nos falta? Falta Rosa Isela, falta Eduardo y Jancy Alemán, creo. Sí, Jancy Alemán ya pasó. Vaya, me imagino que... Eduardo, are you there? Yes. Ok, Eduardo. Spell your name, please. E-D-U-A-R-D-O. Ok, perfect. So let's continue with Rosa. Rosa Isela, spell your name, please. Rosa, are you there? Rosa, wake up. Okay, perfect. So we're going to stop here with the activity and then we're going to continue with our class. Okay, bueno, vamos a detenernos acá con la actividad. Todos tratamos de participar. Acuérdense que somos prácticamente 26 alumnos más la teacher, somos como 27 conectados. Y nada más pedirles un poquito de paciencia, ¿verdad? A veces nos extendemos, pero el propósito es que todos participen, ¿verdad? Que todos puedan practicar. ¿Ok? Bye. Vamos a continuar con la clase, chicos. Les estaba comentando que el día de ahora vamos a ver varios temas, ¿verdad? Pero pequeñitos. Esto del ABC, más que todo, chicos, es de practicarlo. No sé si alguno de ustedes ya mandó la captura, si no, al finalizar yo les mando la imagen del ABC. Yo la mandé, mis. Ah, ok, perfecto. Entonces yo, por cualquier cosa también, si usan, yo la mando más tarde. Pero no hay ningún problema. Si ya la tienen ahí, está bien. Ok, today we are going to see how to use the titles. ¿Y qué son los titles? ¿Qué son los titles? Dice que los titles son personal titles are words that go in front of the someone's name.
in American English, the most common salutations are Mr., Miss, Mrs., and Miss. ¿Qué son los titles? Son como los títulos. ¿Cómo a usted le dicen, por ejemplo, señor, señora, señorita, verdad? Etcétera, etcétera. Es como las escalas, right? Entonces, tenemos esta tablita, miren. Y tenemos las diferentes clasificaciones. Por ejemplo, a los chicos se les dice Mr., ¿ok? Repeat, Mr. 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 Vaya, esta M y esta R es la contracción de Mr. Y generalmente los titles van con un apellido, ¿ok? No se dice el nombre, sino que el apellido, ¿ok? Algunos decimos Mr. Carlos, Mr. Elías, pero no es correcto. El title siempre va con un apellido. Por ejemplo, Miss Vázquez, Mrs. Álvarez, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues para los chicos existe este title que es Mr. Repeat. Mr. 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 Y tenemos algunos ejemplos y tenemos cuando lo vamos a ocupar. Usualmente es usado con los apellidos de los hombres. Y miren, acá está lo que les acabo de decir. For example, please give this to Mr. Smith. Smith is a last name. ¿Qué es un last name? Apellido. Okay? It is not possible to know if the man is married or single. Se ocupa tanto como para hombres casados como para hombres solteros. Okay? Usted utiliza Mr., pero Mr. no le dice si el chico está casado o está soltero. También hay otro title que nos ha incluido aquí, que es Sir. Sir significa señor, ¿ok? Y es la abreviación de, es la abreviación con una S y una R. Sir, que significa señor, ¿ok? Sir. Sir. Y eso es el Mr. Mr. Ahora vamos con el de las chicas. Con las chicas tenemos algo más variado, ¿ok? Para las chicas se pronuncia Mrs., ¿ok? Esta abreviación se pronuncia Mrs. Repeat. Mrs. Mrs. Everybody, please. Mrs. 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 Y es usado con los apellidos de las mujeres y también se dice que es usado para referirse a mujeres casadas, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que este title no me lo va a utilizar con las señoritas solteras, ¿okay? ni con jóvenes, sino que me lo va a utilizar con señoras ya casadas, ¿ok? Mrs. Y se pronuncia Mrs. ¿Okay? Mrs. 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 Para señoras casadas. Para señoras casadas, ¿ok? Mrs. Luego tenemos, chicas, el title Miss, ¿ok? Miss. Miss Vázquez, Miss Ochoa, Miss, ¿qué? Campos, Miss, let me see, Miss Araujo. Miss Araujo, are you there? Okay, that's the way you are going to name, you are going to use this title. Miss Araujo, you are a Miss. Yes, right? Because you are not married. Usted es una miss porque no está casado, ¿ok? O casada. No está casada. Miss. Miss. Aquí está la pronunciación. Miren. Miss. Miss. Esta parte de acá. Miss. Y esta se utiliza para referirnos a una mujer soltera. Hello, mami. Soltera. Y siempre lo vamos a ocupar con el apellido. Por ejemplo, Mrs. Smith. La señorita Smith. Mrs. Smith. Mrs. Smith. Señorita. Señora. ¿Ok? Mrs. Smith. Y ahora tenemos el siguiente que se pronuncia Miss. Como el zumbido de la abeja. Y se pronuncia con la Z. Miss. Miss.
Usted tiene que sentir la vibración entre los dientes. Miss. Okay. Miss. Vaya. Y este title se ocupa siempre con los apellidos de las chicas, pero con la única diferencia que este title usted lo puede ocupar tanto con mujeres casadas como con señoritas o mujeres no casadas, solteras. Esto es más que todo cuando usted ve a una persona, ¿verdad? Y se quiere referir a ella, pero usted no sabe si está casada o está soltera. Usted puede utilizar Miss. Miss. ¿Ok? Miss. Y Miss para señoritas que sí están solteras y Misses para señoras casadas. Misses es para señoras casadas. Y miss. Yes. Miss para señoritas solteras y jóvenes. Ajá, miss. Que no pasen de los 30. Solteras. Y Miss con Z. Miss para referirnos y cuando usted no sabe si está casada o está soltera. Y si pasa de los 30 y es soltera, no, ya no le aplica Miss. ¿Cómo no? Es, para eso se ocupa esto. Cuando ya pasa de los 30, usted no es tan joven, ¿verdad? Pero usted no sabe si está casado o no está casada. Usted va a utilizar este title, que es Miss. Miss. ¿Ok? Cuando yo le diga Mr. Mendoza, usted ya sabe que le estoy diciendo. Ajá, el señor Mendoza, o le puedo decir sir, right? Sir Mendoza, o Mr. Mendoza, right? Pero este es solamente para chicos, para men, para hombres, right? Vale. Y tenemos acá lo que les estaba diciendo. Miren, esta es la diferencia. When to use miss, misses, and misses, right? Miss lo vamos a ocupar with young girls, unmarried women, right? Para chicas jóvenes y no casadas. Misses para señoras adultas, right? Y que están casadas. Y misses, misses con Z, con mujeres casadas, divorciadas o viudas también, ¿ok? Misses. Se ocupa cuando las chicas están divorciadas o están viudas, right, también. ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿No? ¿Preguntas acerca del vocabulario que hemos visto acá, acerca de los titles? Questions? No, todo está claro. Ok, perfect. I like that. Vaya, ok, vamos a practicar entonces esta parte. Les voy a mandar un link siempre al WhatsApp y lo vamos a hacer. Ok, voy a dejar de compartir pantalla un ratito, chicos. Denme unos segunditos y ya les mando el WhatsApp. Vamos a ver. Let me check. This part. Okay, vaya, ahorita se los mando. Déjenme abrir el WhatsApp, que no me lo abro ahorita, y ya es normal. Denme unos segundos. Give me some minutes, please. Ok, Maggie, okay. Control V, vamos. Ahí está. Por favor, entremos, démosle clic al link, please. Y tenemos esta práctica. Ya les voy a compartir otra vez para que puedan ver dónde es que estamos. ¿Ya entraron? Ok, tenemos esta práctica. Miren, eso es acerca de los titles, ¿ok? Direction. Complete the following conversation making the use of the correct
title according what you think. ¿Ok? Vamos a ver. Gloria. This is Gloria, ¿ok? Solo vamos a ver algo. Take a look to these people, ¿ok? Vamos a ver a estas personas. Gloria Álvarez. ¿Qué les parece Gloria? ¿Les parece una mujer casada o una mujer soltera o una chica abajo de los 30 o una chica arriba de los 30? Abajo de los 30. Abajo de los 30, right? Y Michael Johnson. ¿Quién es Michael Johnson? Vamos a ver. Este es Michael. ¿Les parece? Jovencito, ¿verdad? O pasado a los 30. Joven. Young, right? Joven. Number C, Robert Brown. ¿Quién es Robert Brown? Robert Brown. Ajá. Ah, oh, este es Robert. Michael Johnson tiene que ser esta, ¿verdad? Y Mary Simpson is she, right? Es ella, right? We are going to suppose, right? Porque este se mira más como mujer, pero quizás es hombre. Ok, vamos a tomarlo como chico, ¿ok? Dos chicos y dos chicas, ¿ok? So, let's start. Ahora, después de que hayamos identificado a estos chicos y a estas chicas, vamos a ubicar el title que pertenece a cada una de las oraciones que vemos en este diálogo, ¿ok? Dice, hi, Álvarez, how are you? ¿Cuál title es que corresponde acá, chicos? ¿Quién es Gloria. Álvarez? Gloria, right? Gloria. Y para Gloria, ¿qué title se utiliza? Miss. Okay, so we are going to write. Miss. Hi, Miss Álvarez. How are you? Y ella responde, hello. Hello, Mr. Johnson. Es un chico, ¿verdad? Entonces, por ende es Mr. Johnson. I'm just great. Thank you. Okay, estoy genial. Gracias. This is Robert Graham. This is Robert Graham, the new student. Él es Robert Graham, el nuevo estudiante. Nice to meet you. Graham. Which title belongs to it? Mister. Also, right? Mister? Mr. Graham, right? And nice to see you too. ¿Y quién es Simpson? ¿Vale? ¿Cuál es Simpson? Mary, right? ¿Y Mary? Miss. ¿Es Miss? Mrs. You. Or Mrs.? Mrs. Mrs. Mrs., right? Mrs. With double? Vale, lo voy a poner acá. ¿Es este o este? Es Mrs. No se sabe si está casada o está soltera. Si está soltera, right? Entonces vamos a poner el que nos conviene más. Es Mrs., right? Con Z. Mrs. Simpson, right? Puede estar divorciada o viuda. O viuda, right? Y se mira ya mayor de los 30. Ok. Nice to meet you too. Álvarez. Miss, ok. Nice to see you too. Who's Gloria? Miss too, right? Ok. Como son varios, entonces se sobreentiende que todos están saludando. Ok. Next. R. Johnson and Simpson, your student. R. ¿Quién es Johnson? Miss. Is Mr. Right or Miss? Mr. Mr. Right, okay. And the next one, who is Simpson? Mrs. Mrs. Okay, perfect. Mrs. Simpson, your students,
¿Es Mr. Johnson y Miss Simpson tus estudiantes? Yes, they are. Ajá, Johnson. Who is Johnson? Mr. Mr. Johnson and... Ajá. The same, right? Los mismos, right? Mr. Mary are excellent students. Son unos excelentes estudiantes. Well, I have to go now. Ya me tengo que ir. Feliz día. Have a nice day too, Gloria. Miss, right? Ok. Miss Gloria. Muy bien. Ah, vaya, ahora hay que darle a finalizar, ¿verdad? Esa es una práctica y lo hemos hecho juntos porque siento que como que está algo difícil la diferencia entre las tres formas de llamar a las chicas, ¿verdad? Pero eso es lo que vamos a hacer. Vamos a identificar, solamente tienen que tomar en cuenta que las Miss son para chicas que no están casadas y para chicas que son abajo de los 30. ¿Okay? Y Mr. es para los chicos, al igual que Sir, ¿verdad? Se puede utilizar Mr. o puede ocupar Sir. Y Mrs. es para las señoras que usted no sabe si están casadas o están divorciadas o viudas o pasan de los 30, right? Y el otro que es Mrs., right, es para las chicas que están casadas, ¿ok? Bye. Voy a dejar de compartir pantalla un ratito, chicos, para que podamos pasar al siguiente. ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Questions? ¿No? A ver, ¿quién mandó un mensaje? ¿Questions? Ok, perfect, thank you. Ok, vamos a ver. Let's see. Ah, ok, ahí está. Voy a mandar una captura para que tengan los ejemplos ahí. Vale, sigamos. Si no hay preguntas, sigamos. Yo quizás solo voy a retroalimentarme. Sí, dígame, Jensen. Miss es para señoritas o mujeres que están solteras. Exacto. Miss, sí, la otra es Misses, perdón, Misses es para solteras. Ajá. Miss sería para una mujer adulto. Ajá. Que no sé si está casada. ¿Sí? ¿No? Vaya. Miss, pueden ver esto, sí. No. Está en la pantalla. Está como movido, como muy arriba. Ok, vaya. Acá está, miren, si gustan, tomen la captura y lo vemos en el WhatsApp. Dice, Miss es para young girls, para niñas jóvenes y que no están casadas. Miss, Misses es para mujeres arriba de los 30 y que ya están casadas. Y tenemos finalmente Misses, que es para... las que están arriba de los 30, pero que usted no sabe si está casada, si está divorciada, si está viuda o pasa de los 30, right? Entonces, esa es la diferencia. Con los chicos es más fácil, porque con los chicos solamente existen dos, ¿verdad? Que sería Sir o sería Mister. Y eso se aplica para adultos y jóvenes, right? Okay. Si gusta, toma la captura esta parte de acá para que lo puedan tener como referencia. Me avisan, please. ¿Preguntas? ¿No? Ok. Teacher, dígame. Yo, digamos, la actividad que acabamos de hacer la tenemos que realizar. Sí, si usted gusta, pero ya la resolvimos entre todos, ¿verdad? Pero usted puede practicar y puede darle terminado para que usted vea cuánto se sacó. Ah, ya, está bien. Gracias. Ok, you're welcome. Ok, perfect. So, let's continue. Bye. Y esos son los temas más fuertes del día de hoy, chicos.
Estábamos hablando la clase pasada de pronombres personales. ¿Cuáles eran los pronombres personales? Ajá. Yo. You. You. You, he, she, it, we, she. Exacto. Miren, acá los tenemos. Eso significa cada uno de ellos. Se los tengo en español y se los tengo en inglés. Subject or personal pronouns son esto. I, you, he, she, it, we, you, and they. Y cada uno, yo, tú, él, ella, eso, esto, la, los, right? Nosotros, nosotras, ustedes, ellos, ellas. Pero también déjenme contarles que existe un possessive adjectives. ¿Y qué son possessive adjectives? What are possessive adjectives? The possessive adjectives are the adjectives that denotes possession. Ellos denotan posesión y los vamos a utilizar para decir que algo es nuestro, ¿okay? O que pertenece a nosotros, ¿okay? Y por cada subject pronoun or personal pronoun existe un possessive adjective. For example, para el pronombre o subject pronoun I, que significa yo, está el possessive adjective que significa my. My. ¿Qué es my? Mío. Mío. Miss mío, right? O me. For example, my name is Roxana. ¿Qué es Roxana? Ah, mi nombre, me pertenece a mí, ¿ok? My name is Roxana, ¿ok? Y tenemos el siguiente possessive adjectives que pertenece al pronombre personal o subject pronouns. Tú, right? Que significa your. Your significa tú, tus. Tuyo o tuyos, right? También y así sucesivamente. Cada uno tiene su possessive adjective. For example, para él tenemos his, pero para masculino, ¿ok? Suyo, suyo, sus, right? Para ella tenemos her, her, que es en femenino, que significa su, sus. Por ejemplo, this is her cell phone, ¿ok? Este es su teléfono. ¿De quién? De ella, right? Lo podemos hacer también con masculino. This is his cell phone, ¿ok? Este es el celular de él, ¿ok? Y también tenemos para el pronombre it, tenemos el possessive adjective que es its, que significa su, sus, que es neutro, porque no se sabe si es femenino o es masculino. Y como les digo, que it se ocupa para animales o cosas o situaciones, right? Also, we have the pronoun we, que significa nosotros, y su possessive adjective is our. Okay, repeat. Our. Our. Están repitiendo. Our. Our. Okay. Our. ¿Qué significa nuestro, nuestra, nuestros, nuestras? Yes. And you, de ustedes, your. Repeat. Your. 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 ¿Qué significa su, sus, de ustedes, right? De ustedes. Cuando lo ocupamos en plural. Acuérdense que el you existe uno singular y el otro es plural para referirnos a ustedes, right? And the last one we have their, and its possessive adjective is their. Repeat. Their. 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 They. Personal pronoun and possessive adjective their. They. Their. Okay, let's review. My. 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 Your. My. Your. His, his, her, her, its, it, it, our, your, their. There. Okay. So let's see some examples. Vaya, preguntas hasta acá, chicos.
go. No. No, ok, let's continue. Vaya, y acá tenemos algunos ejemplos. Miren, tenemos, this is my bottle of water. Esta es mi botella de agua. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Your. ¿Cuál es tu nombre? Su, ok, de usted o de tú, right? This is his computer. Esta es su computadora. ¿De quién? De él. Ok. Those are her brothers. Aquellos son sus hermanos. ¿De quién? De ella. Ok. Her. Y tenemos, its name is Bobby. Ok. Como nos ocupamos, lo ocupamos para animar esa cosa. Su nombre es Bobby. ¿De quién? Del perrito, right? Its color is red. ¿Qué puede ser rojo? El carro, la bicicleta, el ventilador, etcétera, etcétera. Son cosas, ¿verdad? Por eso lo ocupamos el pronombre its. Y el por ende es el possessive adjective its, right? He is our father. Él es nuestro padre, ok. Our. ¿De quién? De nosotros, ok. Pertenece a nosotros. Our. That is her car. Aquel es su carro, ¿verdad? Your last name are Vázquez and Reyes, right? O Vázquez Reyes Carranza, right? Ok. Entonces, tenemos sus apellidos son Vázquez y Reyes o Carranza, right? You are their friends. Ustedes son sus amigos. ¿De quiénes son sus amigos? De ellos, right? Their friends, right? Y acá tenemos la pronunciación que era la que les estaba diciendo. Se los he puesto entre paréntesis para que ustedes lo puedan tener y puedan tomar algunos apuntes de cómo se pronuncia. A mí en lo personal me funcionó bastante y me sigue funcionando, ¿verdad? Escribir como yo lo escucho para que luego cuando yo vaya a chequear notas, pues ya no se me olvida la pronunciación y yo lo puedo practicar y se me va quedando tal y como es, ¿ok? My, your, his, her, its, our, their, right? Let me know when you finish, guys. Déjenme saber cuando hayan terminado de tomar notas, please. ¿Sí? Se te cayó la foto. Finish, teacher. Finish, okay, perfect, thank you. Who else? ¿Quién más? Who else? Finish. Okay. Finish. Okay, thank you. Thank you so much, guys. Finish. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces, acá nada más les tengo una tablita mostrando las diferencias, cómo nosotros vamos a ocupar los subject pronouns o personal pronoun y cómo se ocupan los possessive adjectives, okay? Si gustan, les puedo pasar esta imagen al grupo, okay? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a la práctica, porque necesitamos practicar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Usted me va a hacer una oración utilizando el possessive adjective. Puede ser cualquier possessive adjective. Puede ser my, puede ser your, puede ser his, puede ser her, it's, our, your, their. ¿Ok? Y me la va a enviar al chat de la meeting, no al WhatsApp, al chat de la meeting. ¿Ok? So, let's start, guys. Do it.
De los dos, teacher, sujeto, pronombre y posesivo. No, solo vamos a ocupar los possessive adjectives. Esto es solo para que tomen referencia de con cuál pertenece a cada persona. Pero ahorita vamos a ocupar solo los possessive adjectives. Tiene que ser una oración, cita, ocupando possessive adjectives. Puede ser cualquiera de ellos. ¿Okay? De solo una, de cualquiera de esos. Sí, solo una. Y me la va a mandar al chat de la meeting. Voy a abrir el chat. This is my dog. Okay, excellent, George. Excelente. This is my dog. Who else? My book is the English, okay, this is, oh, my, okay, my book is red, podría ser, o it was the inglés, me trató de decir. This is my book, en este caso es my, Ernesto, my, es el pronombre my, it's this one, right? This is my brother, excellent. My work is very good, okay, excellent. Hello, Miss. This is my father. Okay, excelente, Roland. Dígame, Italina. Mire, no he podido enviarla porque no estaba, no tenía mucho internet, no me podía conectar bien. Pero yo pondría, this is my teacher. Okay, thank you. Excelente, Italina. This is my, espérense que se me fue una. This is my motorcycle. Okay, perfect. My jacket is black. This is my... Eat, my eat what? Eat, my mi comida, quiso decir, ¿verdad? Porque eat es verbo, entonces tenemos que decir, this is my food, right? This is my car, car pero sin S, chicos, porque estamos hablando de singulares. Miren, is es para singulares. This is my friend. My class is excellent. Thank you so much, excellent. There are my songs, okay? In this case, it's an S is missing, right? Tiene que agregar una S porque estamos hablando de plural. Y aquí es they. They are my songs, right? My dress is flowering, right? Or flowered, floreado, right? This is my pencil. My, me es para decir a mí, right? Sería my, Carlita. My is this one. M and Y, right? Who else? Vamos a ver. Okay. My, siempre con my Y, please. My motorcycle is very fast. Okay, excelente. Solo cambiamos la Y. Is that their house? Entonces encerrémoslo en una forma de pregunta, pero está súper, súper bien la pregunta. This is my pencil. Okay, excelente. Carla, así es. He is my friend. Amanda, excelente. Your book is very good. Also, excelente, right? Who else? ¿Quién más? A ver. Let me see. Acuérdense que my es con Y, chicos. My. Mío, right? Your book. Their classrooms is big, right? Puede ser un ejemplo, right? This is an example. Su aula de clases es grande, right? Could be an example, right? Who else? Nobody else? Okay, let's continue. Bye. Tratemos de utilizar los otros possessive adjectives, okay? Tratemos de practicar lo más que se pueda con los demás también, para que así podamos aprender cómo se utilizan cada uno de ellos, ¿ok? Not just mine.
I have a dog. Ajá. You have a dog. Diga. Do you study English? Yes. Ajá. Do you still study English? Yes, I do. Yes, I study English. You study English too, right? Yeah. Okay, perfect. That's great. I'm glad to hear that, okay? Okay, I play basketball. You are a student. He is very nice. She is an engineer. It is a cat. We love Spanish. You are a smart student. They are the smart kids here. Okay, so you are reading the sentences, right? I didn't notice that, okay? But thank you so much for doing. Vaya, ¿alguna pregunta en cuanto al vocabulario, chicos, que ven acá en las oraciones? Teacher, una consulta. Tell me, I have a question. Estoy viendo, no es necesario, digamos, por ejemplo, en la primera que dice... She is my sister. This is my sister, O sea, el pasivo adjetivo, el my, ¿lo puedo poner al principio o solo en medio? No, o eso en... puede estar al principio y en medio de la oración, pero no al final. Ajá, o sea, digamos que si fuera my sister... Pero en lo que voy es eso, que... ¿Tiene que ir siempre en medio o adelante? No, puede ir, la oración puede ir adelante, depende de lo que, cómo lo está estructurando, porque si dices, my teacher is an excellent person, right? Pongámoslo. Mi maestra es una excelente persona. Entonces ahí va adelante, ¿verdad? Pero si usted dice, Clara... is my sister, right? Entonces va en medio. Porque usted está mencionando primero el nombre de ella y luego está diciendo que es su hermana, ¿verdad? Entonces puede ir antes de un nombre y al principio de la oración, más no al final, ¿ok? Ok. Porque la posición del final es para los object pronouns, right? Que son otros, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Algo otra pregunta, chicos, acerca del vocabulario o de lo que hemos visto hasta ahorita? Do you have a question so far? ¿Tienen preguntas acerca de lo que hemos visto? This is my teacher. I have a dog. Do you have a dog? Yes, right? Okay. Questions? No? Okay, vaya. Entonces, como no tienen preguntas, ahora yo voy a dirigir. Yo les voy a decir una oración en español y usted me la tiene que hacer en inglés y me la tiene que poner en el chat, ¿ok? Vamos a trabajar así, vamos a practicar, ¿ok? Vaya. My sister is young, ¿ok? Ready, my sister is young. Mi hermana es joven, ¿ok? Okay, my sister is young. Okay, perfect, excellent. Your dog, vamos a ver con la siguiente. Okay, vamos lo más rápido posible, chicos. Your dog is brown, okay? Your dog is brown. Bueno, mejor se lo voy a decir en español para que ustedes lo vayan poniendo en inglés, okay? Tu perro es café.
Uh-huh. Excelente, muy bien, Candy, muy bien, Amanda, George, César, ok, excellent, guys. Bueno, vamos con el número 3. Rachel, excellent. Vamos con el número 3, ok. Ernest, thank you so much, ok, excellent, Luis. Roland, ok, excellent. Ajá. El carro de ella es rojo. A ver. She car. Acuérdense que tienen que utilizar los possessive adjectives, no los subject pronouns. Mm. Ajá, the car is red. No, pero el carro de quién? De ella. Referiéndose al carro de ella, ¿cómo lo vamos a poner? Car. Car. ¿Cómo? Car are. No, ok. Her car is red. Muy bien, excelente. Car. Her car is red. Excelente, Catherine, Yancy, Giovanni, Candy, muy bien. Ok, let's continue. Ahora lo vamos a hacer con masculino, ok. Su computadora es rápida, pero de él, right? ¿Cómo se dice rápido? Fast. Your computer, his computer is fast. Ok, muy bien. His computer, acuérdense que es masculino. Her es para femenino, para de referirnos que es de ella. His computer is fast. Ok, excelente. Yes. Chicos, muy bien. His computer is fast. His, no your. His, ayo. His, okay, his. Okay, let's see number 4, guys. I guess it is number 4, right? I'm not very fine. Sure. Teacher. Digan. What is the difference in his sure? And your, ok. Your es para referirnos tuyo, tuya. Y his es para referirnos de él, sus, de, pero de él, de terceras personas. Ok. Ok. Vale, ahora vamos con el número 4. Their family are... Perdón, no. Sus familias de ellos, ¿verdad? Sus familias son bonitas. ¿No? O grandes. Sus familias son grandes. Mejor así. Your family is big. Sus familias de ellos, right? Their families are big. Mm-hmm. Their families, acuérdense que families es en plural, tiene que cambiar la Y por la I latina y agregarle ES. Families are big. Acuérdense que es en plural. Necesitamos un R por ahí. Their families are big. Muy bien, excelente, Yancy. Alemán, así es. Their families are big. Excelente, Catherine. Luis, excelente. Está diciendo sus. Ajá, sus de ellos. Their, tiene que decir their. Their families are big. Yeah. Como son muchas familias, entonces por ende ocupamos la forma del verbo to be are y le ponemos el plural al nombre que en este caso. Family. Their families are big. Are big. Their families. Okay. Me le faltó la I. Okay, perfect. No worries. Magali, their families are big. Excelente, chicos. Who's missing? ¿Quién falta? Nobody? Brian.
Nobody else? Their families are big. Okay, excellent. Candy, excelente. Finish? Vaya, ¿tienen alguna preguntita hasta acá, chicos, en cuanto a los possessive adjectives? ¿Cómo lo vamos a utilizar? Creo que esto es más que todo práctica, ¿verdad? ¿Podemos pasar a lo siguiente, chicos? Yes or not? Yes. Yes, ok, perfect. Bye. Déjenme contarles que así como también hay possessive adjectives, también tenemos possessive nouns. ¿Y cuáles son los possessive nouns? Los possessive nouns are those nouns that show possession. Déjenme decirle que ellos también reflejan posesión. Por ejemplo, son los nombres posesivos. Pero ¿cuál es la diferencia entre possessive adjectives y possessive nouns? Que en este caso no vamos a ocupar el adjective, right? Sino que vamos a ocupar un nombre. Por ejemplo, tenemos en la traducción normal sería que this is the cell phone of María, ¿verdad? Este es el teléfono de María, porque of significa de en inglés, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero decir el cuaderno de Scarlett, yo diría the book of Scarlett, right? ¿Verdad? Y cuando llevan dos D, porque hay oraciones que llevan como una D primero y después otra D, como no sé, algo así, pero llevan dos D. Vaya, ahorita vamos a eso. Vaya, pero ahorita solamente vamos a ver, porque necesito que se me concentren en esto, porque si no lo vamos a confundir más. Vaya, this is the cell phone of María. Pero yo también tengo otra forma de decir que ese es el celular de María, utilizando los possessive nouns. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Nosotros vamos a poner después del nombre una apóstrofe y una S que representa la O y la F, que significa D. Quiere decir que este apóstrofe y esta S significa D. ¿Ok? Entonces la oración queda, this is María's cell phone. Y quiere decir lo mismo. Este es el celular de María. Las dos oraciones están bien. Son correctas. Pero si usted quiere sonar un poco más natural y quiere utilizar los possessive nouns, solamente le va a agregar el apóstrofe al nombre para sustituir la palabra of. ¿Ok? Tenemos otro ejemplo, the house of Anna, la casa de Anna. Pero también puedo decir Anna's house y quiere decir lo mismo, la casa de Anna. Por ejemplo, si yo digo la computadora de René, ¿cómo quedaría? The computer of René. Pero también yo puedo decir René's computer y dice lo mismo, la computadora de René. ¿Se entiende? ¿Cómo vamos a hacer? Yes. Yes. Ok, perfecto. Bye. Pero para eso, chicos, también hay reglas gramaticales. Magali, levantó la mano, Magali. ¿Tiene preguntas? Sí, sí, sí. Dígame. Cuando lo hacemos con los apóstrofes, ¿no? Ajá, el apóstrofe. Entonces el nombre va antes. Exacto. El apóstrofe va después del nombre. ¿Será así? Sí. Por ejemplo, si yo quiero decir el lapicero de Magali, ¿cómo lo diríamos? Depend of Magali. Ajá, depend of Magali, right? Pero si yo quiero utilizar el apóstrofe, ¿cómo quedaría? Magali's pen. Exactly. Magali's pen. Y dice lo mismo, el lapicero de Magali. Muy bien, excelente.
Entonces, esa es la forma como nosotros vamos a ocupar los possessive adjectives. Los possessive nouns, perdón. Entonces, tenemos la siguiente regla gramatical. ¿Cuándo vamos a ocupar el apóstrofe y la S? Hay algunas excepciones, ¿ok? Quiero que pongan atención en eso porque eso es como que muy, es un poquito más complicadito. Hay más reglas, pero ahorita vamos a tomar solamente tres, ¿ok? Dice, regla número uno. En singular nouns, person, place, things, or idea, we add an apostrophe and an S after the noun. Esta es la regla que estábamos hablando ahorita. Cuando estamos hablando de singular, nombres singulares, de personas, lugares, cosas o ideas, nosotros agregamos el apóstrofe y una S después del nombre, que es lo que hemos estado haciendo ahorita, ¿verdad? Cuando estamos hablando de singular, nombres, lugares, cosas e ideas, ¿ok? Agregamos la S y agregamos el apóstrofe y la S después del nombre. Por eso decía Roxana's class, la clase de Roxana. Y siempre se pronuncia la S, ¿ok? Magali's pen. Álvaro's computer. ¿Ok? And so on. Y así, ¿verdad? Ahora bien, tenemos algunos ejemplos. Rachel's cars. Se fijan acá, el carro de Rachel. Y también tenemos Rachel's is in the garage. ¿Qué quiere decir? Que el carro de Rachel está en el garage. Rachel's cars is in the garage. El carro de Rachel está en el garaje. Muy bien. Ahora bien, vamos con la regla número 2. Aquí pongamos atención, please. Dice que en singular nouns ending with S, followed by a word starting with S, we just add an apostrophe to the noun. Cuando el nombre está en singular, pero termina con una S, seguida de una palabra que empieza con otra S, nosotros solo agregamos el apóstrofe al nombre. Quiere decir, hay algunos nombres que terminan en S, ¿verdad? Por ejemplo, Luis. ¿Qué pasa con estos nombres? Si yo quiero decir la casa de Luis, ¿cómo yo diría? The house. The house. Ajá. Luis. Of Luis. Pero si yo quiero utilizar los possessive nouns, y la regla gramatical me dice que con los nombres que terminan en S, hay una excepción. Cuando los nombres terminan en S, usted solamente va a agregar el apóstrofe después de la S. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos Texas. Texas School. La escuela de Texas, ¿verdad? Sacha's sister is a teacher. Sacha's, en este caso, es un nombre y termina con una S. Por eso el apóstrofe lo ponemos después de la S. Y hay otra palabra enfrente que empieza con S. Eso es lo que está diciendo la regla gramatical. Quiere decir que cuando un nombre termina en S y la siguiente palabra en esa misma oración empieza con una S, como lo ven acá, vamos a poner el apóstrofe después de la S del nombre. Por ejemplo, en este caso, the house of the Luis quedaría Luis house. Luis house. Ok. Y tenemos algún ejemplo aquí. This is Luis teacher. This is Thomas doctor. Thomas termina con S también. Por ende, solamente le vamos a ubicar un apóstrofe después de la S.
No me ha quedado muy claro ahí. ¿Quiere decir que le vamos a poner solo el apóstrofe cuando terminan con S? Exacto. No, no importando si la palabra que le sigue inicia con S o con otra letra. Va, en este caso está una S, ¿verdad? Pero también existe otra que es, aunque no termine con S, siempre le va a poner el apóstrofe. O sea, aplica para las dos. Aplica tanto cuando las empiezan con S como si no empiezan con S. Pero okay. Solamente si en pie, o sea, solamente si el nombre termina con S, le va a poner el apóstrofe después de la S, pero si no, el apóstrofe va antes de la S, en este caso, miren. Ok. Ya, ok. Vale. Thank you. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿O tienen alguna pregunta para poder continuar con la regla número 3 finalmente? Yes. Ok. Vale, ok, perfecto, sigamos. Y la última que vamos a tomar en cuenta es la siguiente. La regla número 3 nos dice que en plural nouns, o sea, en los nombres plurales terminados con S, nosotros vamos a agregar el apóstrofe siempre después de la S. Por ejemplo, students, como son bastantes estudiantes, ¿verdad? Entonces termina con S porque está en plural. En este caso también le vamos a agregar el apóstrofe después de la S. Y miren acá, hay otra palabra que le sigue y no comienza con S. Por eso les digo yo que aplica en las dos formas. Students report, cars are ready. Las boletas de calificaciones de los estudiantes están listas. ¿De quiénes? De los estudiantes, más de un estudiante. Students report, ¿ok? Los reportes de los estudiantes. También tenemos la palabra girls. ¿Qué significa girls? Chicas, right? Girl es una chica, pero girls son varias chicas. Entonces es un nombre común y termina con S porque está en plural. Entonces en este caso también le vamos a agregar el apóstrofe después de la S. Okay. Girls dance classes have been postponed. Las clases de baile de las chicas o de las niñas han sido pospuestas. Okay. ¿Se entiende, chicos? ¿O necesitamos más ejemplos? Que se entiende en mi caso. Ok, perfecto. Y acá tenemos la explicación. The report of the students. El reporte de los estudiantes. The students report. The students report. El reporte de los estudiantes. Los reportes de los estudiantes. Ok. Y aquí lo tenemos en forma singular y aquí lo tenemos en forma plural para que veamos la diferencia. Si yo hablo solo de un estudiante, el apóstrofe va antes de la S, que es en singular. Pero si yo hablo de los estudiantes, el apóstrofe va a ir después de la S. Pues. ¿Ok? ¿Es clear? Ok. Ok, perfecto. ¿Tienen alguna pregunta en serio? Si no, pasamos a la práctica. Ok, let's continue with the practice. Bye. Ahorita les voy a pasar el link al WhatsApp y la vamos a hacer en línea. Esta sí la van a hacer ustedes. Luego de terminada, me mandan captura y la mandan al WhatsApp. ¿Ok? So, go ahead. Voy a dejar de compartir pantalla un ratito. Y ya les mando. Esto es un poquito más complicadito, pero es porque tenemos varias reglas. Bueno, en este caso lo vamos a hacer juntos, quizás, para más una mejor comprensión. Control C. Vale, entremos ahí, please. Vale, ahora voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver en dónde estoy.
Bueno, vamos a ver esto, miren. Vamos a tener una práctica de possessive adjectives. Acá les dan la oración y les dan entre paréntesis el pronombre personal que usted tiene que ver para poner el possessive adjectives que pertenece a este pronombre personal. Por ejemplo, where are you? ¿Cuál es el possessive adjectives que pertenece a you? ¿Cómo? Yours. Your. Muy bien. Entonces sería, where are your friends now? ¿Dónde están tus amigos ahora? Tus amigos. Ese no se puede, no se puede hacer en línea. Pero usted solamente toma los apuntes en el cuadernito, así. Uno, como decir, uno, your. Dos, el que sigue. Y así sucesivamente, y luego vamos a chequear. ¿Ok? Les voy a dar 10 minutitos para que hagan la primera parte y luego vamos con la segunda. O si pueden seguirle la segunda, está bien. No hay problema. Ok. Go ahead. Que no se puede editar esto. No, esa no se puede editar. Solamente tómele, tome este, perdón, tome este apuntes, ¿ok? Eso no me la, no me la van a mandar a WhatsApp. No me he fijado que no se puede editar. Solamente lo vamos a resolver juntos, ¿ok? Por ejemplo, ponga la número uno, your, y así sucesivamente. ¿Ok? For this teacher sería we are your. Which one? ¿Cuál? ¿Qué número? La número uno, la número uno. We are friends. Where are friends now? ¿Quién es? ¿Quién es? Que, ¿cuál es el possessive adjective que pertenece a you? Yours. Yours. Muy bien. Entonces yo voy a poner yours. Por eso les están dando esa pista. Entre paréntesis le ponen el personal pronouns y usted va a ubicar el possessive adjective que pertenece a cada pronombre que usted ve entre paréntesis. Entonces, en la primera es your. Where are your friends now? The number two is my. Ajá. ¿Cuál es el possessive object que pertenece a I? Es my. Muy bien, excelente. My. Así es. Here is a postcard from my friends. These, right? Here. Here. Ajá, exacto. Pues sí, ¿verdad? Sí. Ya le entendieron cómo vamos a hacer. Muy bien. Así sucesivamente vamos sustituyendo. Here. Y esa she dice she lives in England. Ajá. She, ¿cuál es el possessive adjective que pertenece a she que tenemos entre paréntesis? Hair, ¿verdad? Entonces hay que buscar her family. She lives in England now with her family. Vaya, ahora lo voy a dejar solitos. Y la número cuatro. Ahí tenemos el pronombre personal, he, que significa él, ¿verdad? ¿Cuál es el possessive adjective que pertenece al personal pronouns él?
Is. Is. Exacto. His wife works in Tilburg. Y así sucesivamente, right? Teacher, yo estoy trabada en el segundo. Ay, ajá. Ya no sé. Ya... En la número dos. Number ajá. Two. Va, ok, let's see. En la número dos tenemos el pronombre personal I, que significa yo. ¿Cuál es el possessive adjective que pertenece no, no, al... no. My. En la segunda parte. Ah, en la segunda parte. Ah, okay. Así, ahí me trabé. Vaya, entonces, espéreme un ratito. Bye. Para que los demás avancen. En las cinco quedaría igual, vea, teacher, his. Ajá, quedaría his, always. Siempre. Por eso, his. Ajá, vaya. La mayoría ya terminó la primera parte. Yes. Okay. Yes. Perfecto. Ahora vamos con la segunda parte. La indicación dice, replace the personal pronouns by a possessive adjective. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a reemplazar el personal pronouns por el possessive adjectives en este caso. Si tenemos acá nombres, acuérdense que el personal pronoun sustituye al nombre. Acá tenemos Joanny is John and Nancy. Entre paréntesis les dan dos nombres. John and Nancy, ¿quiénes son? Ellos, ¿verdad? Entonces, es el pronombre their. ¿Y cuál es el possessive adjective que pertenece al pronombre they? Their. Their, right? Entonces, ese es el possessive their. Adjective que vamos a ubicar acá. Their. Johnny, Joanny is their daughter. Joanny es su hija, ¿de quiénes? De ellos, de John y Nancy, right? En la misma sería en la dos, ¿verdad, Tichi? Sí, dice, our names are Katy, and Robin. Nuestros nombres son Katy y Robin. This is Katy and Robin's mother. ¿De quién es madre? Es madre ella. De Katy y Robin. Ajá. ¿Y quién es Katy y Robin? Son ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el possessive adjective para they? Es their mother. Es su mamá. ¿De quién es? De ellos. ¿De quién es? De Katy y Roy. Sería el mismo, ¿right? Their. Number three, I guess it is the same, right? Jeremy and Valeria are three and Carrie. Jeremy y Valeria, Valerie son parientes. Valerie, Jeremy and Valerie are Tim and Carrie parents. Parents son padres. ¿De quién son padres Jeremy y Valeria? Y Carrie. De Tim y Carrie, right? ¿Y quién es Carrie y Tim? Parientes. Son ellos. Son ellos, there? Muy bien. Entonces el pronombre personal es there also, right? Entonces la oración quedaría: Jeremy and Valerie are their parents. ¿De o sea quién? Que las primeras tres son las mismas. Es el mismo, muy bien. La que cambia es la 4, ¿verdad? Exacto. De ahí van diferentes. Tony is... Grandson es nieto.
Entonces se refiere Sonny que es mismo. Nieto de Mari. Ajá, ¿y quién es Mari? Es la abuela. La abuela. Es ella. ¿Y cuál es el ella, pronombre pero... que pertenece al, al perdón, cuál es el posesivo? Pertenece a Mary, es her. So that means it, Tony is her grandson. Tony es su nieto, ¿de quién? De Mary, de ella, right? Her grandson. Her, ¿verdad? Mi nombre es Honey Hair. Exactly. Lo que se tienen que fijar es qué hay entre paréntesis. Y así sustituyen. My sería la 6. Ok. Yes. Ajá, exactly, porque estoy hablando, es como que estoy hablando de mí mismo, Alex, right? Y 7, there. La 7. Okay. Vaya, vea lo que hay entre paréntesis. ¿Qué? Ella. Ajá, es ella, ¿verdad? ¿Y cuál es el possessive adjective que pertenece a ella? Her. Entonces quedaría, Peggy and Martin are her children. Peggy y Martin son sus niños, right? ¿De quién? De Kelly, de ella. La 8 sería también her. Ajá. Sí, porque es Gray. Es sí, Gray, pero ahí Gray que es Gray. Gray es niño o niña. Pues fíjate que aquí se equivoca, pero han puesto Gray. Gray es para niña y Greg es para niño. Pero supongamos que es ella. No, supongamos que es él, porque él no lo hemos ocupado, ¿ok? Es niño. Is. Entonces es his, he. Right? Your name is Greg. They are his parents. Son los papás de él. ¿De quién? De Greg. Muy bien, y esa es toda la práctica que teníamos para esto de los possessive adjective y possessive nouns, guys. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntitas? Uy, teacher, está medio enredado, pero creo que la entendí. Es que yo creo que es más que todo práctica, chicos, para entender. Y con los possessive nouns sí es de aprenderse como las reglas gramaticales. Y de lo otro hay que estudiar la tablita. Les voy a mandar la tabla al WhatsApp para que lo tengan como referencia a la hora de hacer los ejercicios en la plataforma. Oigan. Sí. Vaya, ahorita les voy a pasar la lista porque ya estamos sobre tiempo. ¿Ok? Vale, denme unos segunditos y le empezamos con la lista. De nuevo. Ok, déjame ver. Ok, let's see. Álvaro Ernesto Rodríguez Ochoa. Álvaro, are you there? Present. Thank you. Amanda de la Paz Araujo Torres. Present. Thank you. Ana Raquel Campos Ayala. Present. Thank you. Candy Maricela Cisneros de Escobar. Present. Thank you, Candy. César Alexander Alas Portillo. Present, de hecho. Thank you, César. Dani Anthony Sigüenza Ventura. No? Maybe tomorrow, right? Right. Daniel Alexander Villavicencio Enríquez. I'm here, teacher. Thank you. Denise Scarlett Montano de Martínez. I'm here, teacher. Thank you. Ernesto Salvador Mejía Mundo. I'm here, teacher. Thank you. Giovanni Enrique García Cortés. Present, teacher. Thank you, Giovanni. Ictalina Castro. I'm here, teacher. Thank you, Ictalina. Jared Salvador Palma. No?
Jorge Armando Vázquez Guevara. I'm here. Thank you. José Abel Molina Argueta. José Abel. No, maybe tomorrow, right? Josué Adiel Onofre Durán. Not here. Okay. Carla Roxana Landaverde Mengíbar. Present, teacher. Thank you, Carla. Catherine Stephanie Escolero Orellana. Present. Thank you. Ligia Magali Vázquez Martínez. Present, teacher. Thank you. Luis Eduardo Reyes. No, maybe tomorrow. Present. Luis Eduardo. Yes. Okay, perfect. Thank you. Vamos a ver. Luis Rafael Beltrán Rogel. Present, teacher. Thank you. Marvin Alexander López Carranza. Present, teacher. Thank you. René Francisco Mendoza Cárcamo. Present, teacher. Thank you, René. Roland Cruz Cañas. Present, teacher. Thank you, Roland. Rosa Isela López de Hernández. No, maybe tomorrow. Yancy Lizette Alemán Rubio. Present, teacher. Thank you, guys. Muy bien. Ya pasamos la segunda tanda de la lista, right? Bye. Ahora quiero saber, ¿cómo van con las tareas? ¿No se les hizo difícil? ¿Han logrado entrar a la plataforma? Sí. ¿Creen que vamos a tener alguna problemita? ¿Se les hizo difícil los temas del día de ahora? More or less. More or less, right? More or less. Pero ahí vamos. Y si me costó un poquito. Sí, es que es por la complejidad, porque tenemos reglas gramaticales y los dos temas son un poquito así extensos. Pero ya más o menos practicando vamos a poder manejarlos, right? Todo es que practiquemos. Voy a tratar de mandarles otro video como refuerzo al WhatsApp para que ustedes pues lo puedan ver y pues puedan entender un poquito mejor el tema. Nada más recordarles que tenemos que hacer la tarea, ¿verdad? Y que el día viernes, pues que sería la sesión de mañana, a las 12 tiene que estar terminada la última tarea del día viernes. Tienen que estar al día. Así que si usted va atrasadito, atrasadita, tratemos de avanzar mañana o ahora más tardecito si usted tiene tiempo, ¿verdad? Si no, pues el día de mañana usted dedica un tiempecito para poder resolver la tarea de ahora y si puede o si no, nos esperamos a mañana después de la clase pueda resolver la última. Pero esa tarea tiene que estar ya lista antes de las 12, porque tengo que subir notas de la primera semana. ¿Ok? ¿Verdad okay. que son 5 tareas o 6? ¿Hola? 5 tareas o 6 era. No, son 5 tareas. 5 tareas. Sí, son 5 tareas. Son 5 días de la semana, 5 tareas. ¿Ok? Vale, entonces me voy a quedar con que ver qué le corresponde el día de ahora, los 10 minutitos. Ayer me quedé con Denise, ¿verdad? Denise Scarlett, me quedé con usted ayer. No, conmigo, teacher. Nombre, please, no te. Con Raquel. Raquel, ¿verdad? Ok, Rachel, sí es cierto, Rachel. Pero Rachel no le correspondía, pero nos quedamos con ella porque ella tenía algunas dudas porque Denise no estaba. Entonces las pasamos a Rachel. Vaya, en este caso le corresponde entonces a Ernesto Salvador Mejía Mundo. Usted tiene 10 minutitos más para reforzar lo que hemos visto en la clase si usted tiene alguna pregunta. Si no la tiene, pues yo me doy por servida y nos veríamos el día de mañana. Si no tuviese preguntas, pero si no tiene la oportunidad, tiene 10 minutitos más para solventar dudas, ¿ok? Vale, entonces chicos, pues nada más desearles una feliz noche, good night, everybody, have a nice rest, que tengan un lindo descanso, un buen descanso, and I see you tomorrow at the same time. Good night. Bye bye. Good night. Have a nice rest, guys. Take care. Bye bye. See you. Good night, teacher. Goodbye. Have a nice rest. Bye bye. Bye everybody. Thank you so much to be here. Bye bye. Take care.
Vamos a ver. Let me see. Esto es Salvador. Okay, perfect. Vaya. Ernest, dígame, do you have any question about the class for today? Yes, I have a question for, how do you say tarea? For the homework. Homework. Homework? Yes, homework. I not make. Oh, you didn't make it. Any homework. Okay, no worries. Vaya, no me ha hecho la tarea uno ni dos. Oh, ¿cuál es ningún. La que hay? Ah, ok, ningún. Pero ha logrado entrar a la plataforma. Sí, pero ¿dónde es, teacher, que hay que hacerla? Ah, porque vaya, entonces. En la misma que estamos viendo. Vaya, ahorita. ¿O me puede compartir eso? Sí, ahorita se lo comparto y lo hacemos. Ernest, no se preocupe. Vamos a ver, déjenme abrir acá un poco el curso. Vaya, permítame. Ahorita le comparto. Dame unos segundos. Vaya, Ernest. Entonces, usted cuando entra, le sale esta parte de acá. Sí. Vale, entonces acá donde dice sección 1 es la unidad 1 que corresponde a esta semana que hemos estado viendo. Entonces me le va a dar clic acá a la unidad y luego le va a aparecer esto. Si le aparece así, porque aquí es tarea número 3. Pero si no ha hecho las dos primeras, usted solamente le da anterior. Y ahí le va a ir saliendo. A mí me da este error, no sé por qué. Pero ustedes tienen que ir atrás, hasta llegar a la número 1. ¿Ok? Sí, ya voy a revisar. Quiero ver lo que no me parece aquí. Quiero ver aquí. Es que sale del teléfono, pero quiero ver. Ah, ok. No se preocupe. Solo tengo que entrar a inglés corporativo. Quiero ver. Ajá. Quiero ver. Y me va a dar ver curso. Aquí estoy en Unit Section 1. Okay, entonces me sale tarea 1. Entonces le da en tarea en el lapicito de la tarea 1 le va a dar, ¿verdad? Y ahí le va a aparecer las preguntas. Usted solamente va a escoger la que mejor se adapte a lo que le están diciendo. Por ejemplo, si le preguntan what letter comes before the Q, en este caso es la tarea 3, ¿verdad? ¿Cuál es la letra que está antes de la Q? Es referente al abecedario, ¿verdad? Y usted le va a dar clic en la que es. Pero esta es la tarea 3. Solamente le digo para el ejemplo. En las otras tareas igual tiene opciones donde usted va a escoger la respuesta correcta. Y vaya, por ejemplo, en la primera tarea dice he a floor manager, pero entonces, la respuesta son is not y isn't. Porque is not es lo mismo que isn't. Ajá. ¿Pero qué le pide ahí? La indicación. Ah, dice, read the following sentences and choose the best choice. Leer y escribir, ¿qué? ¿O las oraciones? Dice, lee la oración y elige la mejor opción. Entonces sería he is not.
Ajá, he isn't, porque estamos hablando de la contracción, ¿verdad? Mm. He isn't, ¿ah? Pero ahí he como isn't. Que, pero que ahí no le aparecen unas imágenes, Ernesto. Quiero ver, es que lo estoy viendo en el teléfono. Si no, no mal recuerdo, no. Creo que por ahí aparecen unas imágenes, pero no estoy segura y ahorita no puedo ver porque no me da la página, no sé por qué. No me da la... Yo creo que sí es is not, porque isn't, ajá. Isn't, pero al final tiene el apóstrofe, eso está mal escrito, ¿verdad? Al final tiene el apóstrofe. Ajá, entonces sí está mal escrito. Entonces usted va a poner... Is not. Ajá. Uh-huh. No, ok, esa era, digamos, la duda que tenía. Ya voy a ver si hago, aunque sea algunas. Ah, ok, vaya, perfecto. Que al final está... Ernesto. Me alegro, sí. Entonces, sí, hay disculpas porque no me da la página para retroceder y poder explicarle un poco mejor y tener una mejor vista de lo que estamos haciendo. Pero sí, así es. ¿Ok? Bye. Y lo otro sí. Ajá. La duda era en esto que vimos ahora, ya le hacía la consulta. Your, cuando es your, yo ver. Your. Ajá, cuando es your y cuando es his. Ah, ok, vaya. Entonces, eso pertenece a los pronombres. Your significa tuyo, ok, tuyo. Y este your lo vamos a ocupar con el pronombre you. Espera, me voy a pasar, voy a proyectar otra vez para que lo podamos ver, porque si no, no vamos a entender de qué estamos hablando. Vamos a ver. Vaya, esa es tu duda, ¿verdad? Estamos hablando ahora de los possessive adjectives. Y tenemos aquí los subject pronouns o personal pronouns, que era lo que estábamos viendo el día de ayer o antier, ¿verdad? I, you, he, she, it, you, we, and there, ¿verdad? Yo, tú, él, ella, eso, esa, nosotros, ustedes, ellos. Entonces, decíamos que los personal pronouns son los que sustituyen el nombre, pero cada personal pronoun tiene un possessive adjective. ¿Ok? Entonces, con el possessive adjective de you es your. Is your. Cuando hablamos de tú o de ustedes, el pronombre posesivo va a ser your. ¿Ok? Mm-hmm. Mira, aquí está la línea. Your, ¿ven? Pero cuando vamos a ocupar his, his es el possessive adjective del pronombre él, que es he. Siempre que va a haber un he, o si estás hablando de él y querés poner el possessive adjective, va a ser his. Suyo de él, no tuyo, ni de ustedes, sino que es suyo, pero de él, masculino. ¿Ok? Porque tenemos el pronombre he. Y aquí es his. Si gusta, voy a mandar esta imagen al WhatsApp. Ok. Vaya ahorita. Pero se entiende lo que le digo, Ernesto. Perdón, teacher. Pero se entiende lo que le estoy explicando. Sí. Con esa tablita creo yo que usted va a tener un poquito más de referencia cuando es que vamos a ocupar your y cuando es que vamos a ocupar his. ¿Verdad? Ok, ajá. Esa es segunda persona y tercera, ¿verdad? He es. Exacto. He es tercera persona y su possessive adjective es his, que significa suyo, de él. Ok. Ok. Está bien. Bye. Ahora gracias, teacher. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a mandar la imagen. Vaya, permítame. ¿Alguna otra preguntita, Ernesto? Solo. Sí, gracias. Ah, ok, perfecto. Entonces, si no tiene más preguntas, Ernesto, pues yo me doy por servida y nada más me queda decirle muy buenas noches. Good night. Buenas noches. And see you tomorrow. Bye bye. Have a nice dream. See you tomorrow. Bye.